puertas, las puertas entradas a los demonios, a las enfermedades, a la destrucción de uno. Otra puerta, voy a pasar rápido, estamos con la brujería, ¿no? Brujería es enviada, pintar brujos, satanismo, catolicismo, horóscopo, a los pecados sexuales, la fornicación, el adulterio, bestialismo, hacer acto sexual con animales, muy común en otros países, aquí no sé, pero masturbación, la lujuria, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, traer objetos inmundos a la casa, ahí voy a hacer un poquito, pare. Traer objetos inmundos a la casa, traer anatemas a la casa, o sea, maldiciones a la casa con objetos de consciente o inconscientemente traer a su casa. ¿Cómo que, hermano? La lista es grande. ¿Puedo decir algo bonito ahí? Bien. Nosotros escuchamos, mi esposa fue la que me dijo una vez que, o no sé dónde lo escuchamos, o dónde lo llegué a escuchar, que en las maquinitas, de que uno gana los premios que le ponen 50 centavos a una fuera, que no sé, no creo que lo escuchamos, de que una persona se ganó un juguete en esas máquinas de metecoras, okay. Y el muñeco se lo llevó a la casa, y la gente había hecho brujería en esos muñecos, uh-huh. Y llevaba maldición. Uh-huh. Entonces un muñequito tan bonito, un peluchito, uh-huh, terminó siendo una maldición en la, sí, casa de una persona. A ver, cuando tenga usted objetos en su casa, el mundo de su casa, son de hecho, son objetos familiares, demonios, o demonios, y tal demonio ahí. Usted puede orar, ayunar, bendecir la casa, lo que sea. Mientras eso esté ahí, no se va el demonio. Mientras está el demonio, está trabajando, no está jugando. Enfermedades, el divorcio, pelea, el pleito, lo que sea, escasez económica, lo que sea. Trabajando. Tiene usted que sacar ese objeto de maldición que está en su casa. Como que ejemplo, bueno, todo lo que es imágenes, eso es maldición, ¿ok? Tanto a todas esas cosas, rosario, todas esas cosas son maldición. Eso es fácil de identificar. Pero el catolicismo, pues, el catolicismo, pues, está inundado esas cosas que ellos no saben. Pero, aunque la palabra lo prohíbe, claramente, eso es los ídolos, idolatría, esa cosa de. Hay fotos, objetos de orientales, casi todo lo que es oriental, de por allá, hindú, por allá, cosas así, son cosas dedicadas a sus dioses. A sus dioses. Cuando ellos dedican su cosa a sus dioses, a sus dioses, hay demonios ahí ya, que van a estar ahí. El demonio no que está dentro de ese yeso, esa cosa, esa foto, no. Están ahí alrededor, hay todas las cosas ahí. Habitan en esa casa, en el lugar donde están esos demonios. Esa parte. Entonces hay que sacarlo. Ustedes, en las cosas en México, muchas cosas de indígenas. Muchas cosas indígenas. Que el hacha. La herradura. Ah, no, sí, la herradura, eso sí, herradura. Todas esas cosas, la mata de sábila. Esas cosas que yo viví cuando estaba en el mundo, ¿no? Todas esas cosas, hermano, ten la plena seguridad que hay demonios y hay enfermedades. Esta mujer, el hijo de ella se sanó, yo no sanó, nunca lo conocí al hijo, de 7, 8 años. Me contó ella, cuando ella sacó, ella vive en Francia. Cuando yo le dije que sacara los objetos, todas esas cosas, porque era católica, pues ella, bueno, obedeció y sacó todos esos objetos ahí. Me cuenta a mí que desde que sacó esos objetos, el niño se sanó. El niño que le daba ataque epiléptico de 7, 8 años, que se caía de la escalera, que se caía en la escuela, convulsiones. Nunca jamás le dio eso desde el día que sacó la cantidad de objetos de su casa. Entonces, los demonios no están jugando, ellos no están jugando. No están jugando. Dios tampoco juega. Dice, no, saca eso, el Señor, saca eso.
cuando Dios vio su pueblo, sacó el pueblo de Israel de Egipto, él les dijo de frente, Dios le dijo, que tan muchas veces le dijo, cuando vayas allá, destruye todo, tan. No dejes nada. Le entregue tus hijas y tus hijos a ellos ya. Porque entonces ellos irán, aprenderán la costumbre de esos cananeos, esos paganos. Ellos lo invitarán a su casa. Adorarán también esos ídolos. Ellos también te invitarán a comer la comida dedicada a esos ídolos. Y será anatema, o sea, pecado. Pero se ha destruido. Entonces, eso es delicado. Traer unos objetos a su casa. Nada, cero. Lo más sencillo, hermanas, es usted no coma de cuento, por favor, no coma de cuento. Imagino que usted a partir de hoy no va a comer de cuento, ¿no? No coma de cuento. Usted llega a su casa, hermano. Algo que usted no. Hay algo que usted. Capina, por favor. Sí, nomás trajeron dos en Tama. Ok. Gloria a Dios. No, porque Dios no va a ganar. No, malo. No, nada, que se acabó la pila. No pete eso, ¿eh? Después no, Satanás, también. Entonces, lo más seguro, no como me cuento, lo más seguro que ustedes, hermano, ustedes lleguen a su casa, limpien en su casa. Yo tengo siempre esa predica de cómo limpiarse. La predica, tengo una predica que se llama limpieza completa. Limpie usted de demonio, su casa y también la iglesia de demonios. Esa predica es buena. Bueno, entonces, si usted. Desconfía de algo, que la amiga que no sé qué le regaló un objeto, por ejemplo, le regaló un muñequito el amigo, la amiga usted o el amigo usted le regaló un muñeco hace años, lo que sea, o ahora. Pero lo que pasa es que ese amigo o esa amiga entonces usted sabe y sabía que le tenía usted envidia, por decir algo. El esposo, lo que sea, o algo que tal, que usted es simpática y le envidia, lo que sea, y le dio usted un muñequito. Y lo llena usted el muñequito para recordar a la amiga. Hermana, no coma el cuento, por favor. Conoce la verdad, ¿verdad? Está libre. Lo más seguro que haya esa amiga que usted grite, esa de rabia, usted le hizo una pequeña oración, le envió a usted para destruir usted su hogar, para destruir a usted parte financiera, lo que sea, para usted brujería. Bótela. Destruyela. No lo regale. Porque usted después va a otra persona a su maldición. Usted destruyela. Y saque el demonio que está ahí. ¿Ok? Sí, amén. O sea, también puede ser como perfume, hermano, cualquier cosa. Ay, hermana. Sí. Esta es brujería, son cosas ya dedicadas, ya digamos, ya, porque es brujería, dedicación a oraciones ahí. Entonces, cuídense, ¿ok? Entonces, limpie su casa, limpie su casa, las cosas que ustedes visten, las fotos, las palabras que ustedes no entienden. No sé ni qué dice esa cosa en chino. Porque si no sabe lo que dice, hermana. Hermana, si no sabe lo que dice, de pronto dice algo ahí demoníaco. Saque la potra. O a su armario. Va botando. En mi casa mi esposa le ha dado cosas. Que después mi esposa. Oye, mijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mijo, yo lo boté. ¿Y por qué lo botaste? No, mija, olvídate el cuento, mija. Yo soy responsable ante mi Dios, te amo, mi casa la cuido, yo no quiero que esté demonizado. Yo, esa cosa no me, a mí esa cosa no me daba, a mí me daba mala espina, que yo que había cobrado y eso lo veía ahí, mira, para la basura. ¿Ya aprendió? No, ok. Para la basura enseguida. Ustedes, le invito a lo que. Tu casa que esté tranquila, limpieza. No hay muchas cosas colocadas en la pared, porque muchas cosas que son que uno compró y sin saber, ya están pactadas. Cosas orientales, más de en China, muchas cosas más de en China, más de en Hong Kong, muchas cosas que hay. Entonces, mucho cuidado, que usted esté en alerta. Esté en alerta. Amén. La cosa de su casa que hay. O lo que pasa en su casa. Bueno, le voy a traer a usted algo que me. Para revelar, que le voy a decir a usted algo que. No quiere decir como un gesto familiar de eso, pero pasó hace como 8 días. Me llamó una hermana de la iglesia, que el hijo de 10 años cree que estaba demonizado. ¿Y por qué? No, porque él de hace día para acá
anda, todas las cosas que va a hacer con las dos manos. El bombillo, con las dos manos. A caminar, tiene que caminar brincando. Y mi hijo está atado. Mi hijo siento que está atado. Ayúdame para que lo libere, porque siento que mi hijo está atado, está atado. Le pregunté, ¿qué crees tú que haya pasado? Bueno, y me acuerdo que él peleó con un niñito en la escuela. Un niñito, creo que el niño es oriental, esos niños de, creo que de Vietnam, algo así por allá. No me acuerdo cómo fue que dijo la señora. Él peleó con un niñito de eso. Algo le hicieron. Le dijo, ok, llévalo a la iglesia, va a ser el domingo a la iglesia. Llévalo a la iglesia, va a ser para ver. Porque seguro, lo ataron. A mí, y uno sabe qué está haciendo, está atado ya. Y así fue. Entonces, estaba la señora ahí, el niñito ahí. Igual sencillo, se manifestó el demonio ese. Lo habían atado. Habían hecho brujería al niñito. Lo habían atado. Se fue el demonio y ya se acabó el problema. Ya se llenó, está quedó normal, niño, normal. De rapidez. Pero son cosas reales. ¿Okay? Son paréntesis, ¿ok? Tengo esta alerta. Bien, entonces. Sí, porque los padres aquellos viendo que le hicieron al niño, pues como saben hacer cosas, porque para la maldad no hay inicia de ir a la escuela ni a la universidad para hacer la maldad, para usted aprender la maldad, hermana, eso está, no hay inicia de pagar ni de educación, eso usted recibe la maldad donde sea, enseña, pues por fue libre. Bien, ok, tenemos otra vez todo el mundo en la casa, eso, cuiden su casa, limpien su casa. Pongo un foco, cuadro, un cuadrito ahí sencillo, ahí. Yo tengo mi casa, pero yo no veo nada adorno, así raro ahí, yo no como de cuento. Un cuadrito ahí. Tranquilo. Y la ropa, las cosas, nada de una cosa rara. Que de Pokémon, nada de esas cosas. Ok, maldecir. Que usted maldice a alguien, o te lo maldijeron, pecado, ¿ok? Maldecir no solamente es decir yo te maldigo, decir la palabra maldición, no. Maldecir es, eres una tonta, no sirve para nada. Siempre me hace la comida, me quema la ropa, la comida, no sé qué, eres una tonta, eres un imbécil. La está maldiciendo. No sirve para nada, ¿ok? Por lo contrario, lo que sea. Ten mucho cuidado con lo que uno hable. Uh-huh. Usted en el pasado le hicieron eso, o le hicieron usted en la escuela, o usted iba a la escuela y en la escuela pues el profesor a usted perdió el examen, eres un bruto, o los niños, eres un bruto. Entran demonios brutos. Aún con las parejas, ¿no, hermanito? Claro, una pareja, claro. Le decían, se burla del peso, claro, de cosa, todo. Gorda, era una gorda, no sé qué. No le digas gorda. ¿Por qué? Porque esa persona no es gorda, es un ser humano, hijo de Dios, ¿entiendes? Pero un flaco huyendo, no sé qué. No diga nada. Nosotros que todo lo que hagamos es para bendecir ya. Amén. Que lo que el otro digamos, la persona lo reciba y la persona la haga crecer, le haga saber de bendición, lo reciba de bendición. Hay gente que le dice, ay, mi gordita. No le diga así, porque esa persona no siente bien con decir, ay, mi gordita, ay, mi flaquito. No, que lo diga mi flaquito, cariño. No, no, porque está ofendiendo a esa persona. ¿Ok? Le dice, ay, mi negrita. No le diga así, mi negrita. ¿Ok? Ay, mi calvito. ¿Ok? Porque de hecho esa persona no le diga que le digan. No le gusta que le digan así ya. De hecho, se ha sentido un poquito mal. Mira, ahora la diferencia. Ay, mi hermosa morena. La cosa es, mi hermosa esposa. ¿Ve la diferencia? Mi hermosa esposa. Me siente diferente. Pero ahora. No. Así que también, ¿ok? También mucho cuidado, ¿sabes? Todo eso, maldiciones, ¿ok? Tenemos que cuidar lo que es la cosa que digamos. Sean santos porque yo soy santo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén, aleluya. Somos luz, somos lámpara en este mundo de tinieblas. Amén,
somos sacerdotes, pueblo escogido por Dios, nación santa. Es lo que se llama. Actuemos como somos realmente. Que no se lo olvide. Hemos muerto, hemos crucificado juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas esas cosas, el lenguaje, todas esas cosas son del pasado, todas son hechas nuevas. Lo que diga la palabra de Dios, lo que voy a hacer yo. No mi voluntad, la voluntad de Él. No mi palabra, palabra de Él. No mi lenguaje, el lenguaje de Él. No el lenguaje del vecino, el lenguaje de Él. ¿Ok? Diga, hermano. Mira, de que tengo una pregunta donde dice que cuando uno vive con sus padres siendo soltera y uno no concibe matrimonio, pues, hermanita Angelita, ¿sí? Dice, lo que pasa de que ella tiene. Tengo una pregunta. Son muchas preguntas. Por ejemplo, cuando uno vive con los padres y uno no consigue matrimonio con su pareja, ¿sí? Y uno sale embarazada y uno se va, y ve que, pues, como dice la palabra de Dios, cuando uno se enoja, pues uno hace locuras, ¿sí me entiendes? Hace una locura y no conociendo de Dios, y la muchacha también, o sea, no conociendo de Dios, o sea, se sale embarazada y se enoja a los padres. Es como enojarse, es como maldición también. No enojarse. O sea, que en el tiempo de ira, pues ve que cuando uno se enoja en el tiempo de ira, uno, pues, está. Yo pienso que uno le sale muchas palabras feas, ¿sí me entiende? Hacia la hija o hacia el hijo. Y, o sea, Está maldiciendo. Palabras como diga Carlos. Porque uno lo dice cuando incluso te está matando a la otra persona, le sea tan mal por el efecto de la ira, ya, pero lo dice uno mismo ya. Uno dice iré, pero no pequé, o sea, es controlar todo ya. Yo puedo, un enojo es normal, pero Dios te enojó, pero no hay que pecar. No es que yo me enojo contigo, entonces voy a ti, te voy a matar, o te voy a pegar a ti. Entonces ya la cosa es diferente. Yo me enojo, ok, me controlo, Señor, te pido perdón, vale, perdón, te pido perdón, me perdonas así. Y se acaba el cuento. Hasta llegó rápido. Sí, pero, por ejemplo, pero si ya digo palabras, ya la cosa es diferente. Ajá, si por ejemplo, si la persona no, o sea, si la muchacha no estuvo ahí, o sea, si fue con el novio, y los padres no empezaron, o sea, en el tiempo de ira, pues uno no recibió los enojos, no sé cómo explicarlo. Aún así, uno recibe así la maldición. Bueno, esa parte, ya entiendo. Pues eso es un cuento, ¿sabes? El mundo espiritual es fregado. Ya entiendo lo que dice ella. Por eso hay que hacer la paz con todo el mundo. Esa persona en otro país, ahí te maldice. Tú estás aquí. Tú no te das cuenta que te maldice. Te pasan maldiciones, ¿ok? Bueno, somos cristianos. Esa maldición no llega porque estamos cristianos, que Dios nos protege. Pero si no somos de Cristo, Esa maldición fue enviada. O sea, fue un demonio enviado. Maldicen, van demonios a ejecutar. Si tú bendices, salen ángeles a cumplir esa bendición. Si tú maldices, salen demonios a cumplir esa maldición en donde tú estés. Entonces, si la persona no conoce a Cristo, hermana, esa maldición llega. Por eso nosotros siempre debemos siempre romper maldición. Siempre. Aceptamos a Jesús, nos perdona, pero ya en el transcurso del día, tiempo, hay que pedir perdón a Dios por pecado que cometimos, maldiciones que hayan enviado, lo que sea, perdonar todas las cosas diario, porque hasta que hay un diario. ¿Sí? Eso es delicado, hermana, es una pregunta.
Bien, entonces, otras son chismosear. El chismosería es tremendo. Chismosear es tremendo, ¿ok? Es un cuento, los chismes. Chismes, es un cuento. Las sectas, sabemos de ti, Jehová. Mormonismo. Otro, no respetar a los demonios. Tremendo, ¿eh? No respetar a los demonios. La pelea, el cuento del pecado. Y te pones tú a injuriar ahí, no dice injuriar a nadie. Hay gente que dice, te machaco la cabeza, Satanás, te machaco la que te machaco. ¿Quién eres tú? Sino cosas, palabras ahí que no tienen nada que decir ya. Tienen efecto. Hay orgullo a ti en pelea. Incluso hay gente, mira, hay gente que cuando se confrontan hace liberación. Esta persona peleó con, viene, pelea con el que peleado por ella con el esposo, la esposa peleando. Ha pasado así. Te va a hacer liberación y se descarga con el pobre. No con el pobre, se descarga con el demonio. Y tu demonio va a llevar de qué. Descargando el enojo que estaba de por allá atrás. Ahí con toda gente peleando así, ya un demonio así. No, hermano, ahí algo en ti, ¿no? ¿Tú por qué estás así, hermano? ¿Cómo te? ¿Tú con quién peleaste? Oye, ¿tú qué peleaste en tu caso? Y, así no. No hay necesidad de nada de esas cosas, ¿ok? En orden. Todo en orden. Sin tantas cosas. Entonces no hay respetar. ¿Qué tú que eres el culpable? No sé qué. No, el demonio, no, tranquilo. Dice el demonio, oh, pero ¿qué culpa tengo yo? Este hombre pecó, anda en pecado. Esta persona anda en pornografía. Esta persona maldijo, esta persona es todo el cuento. Así hicimos demonio. No, yo aquí estoy porque me enviaron. Yo no quiero hacer, porque me enviaron. Así me dicen a mí, ¿sabes? Me enviaron. ¿Quién te envió? No. A veces le pregunto quién te envió. Una neta me envió. ¿Ay, por qué te envió? No, porque esta mujer hizo tal cosa, o envidia, lo que sea. Lo están cumpliendo, ¿qué? No, hay que ser, buscar la causa. Tú tienes su causa. ¿Ah, hermana? Venga, hermana, ahora bien lo bueno. Vamos a seguir. Bueno, vamos a volar aquí rápido porque. Okay, atacando al principado, a adorar a María Alonso, que es otro demonio, a San Gregorio, mucho común en otros países. San Gregorio de San Pedro Felipe. Todo eso en el demonio lo he encontrado. Imposición de mano también es delicado. Cuando usted impone mano a una persona que no tan bien, que tiene demonio, lo más seguro que pueden pasar demonio a usted. ¿Ok? Imposición de mano de gente que usted ven y te oro por ti, no le pongo la cabeza porque usted se está colocando bajo autoridad en ese momento y lo que tenga esa persona le pasa a usted. A mi hermana le enviaron un demonio. El demonio que le pregunta es el demonio y dice: el demonio, no, yo fui enviado, que fue satanista, pero esta mujer tiene que, porque te doy cuenta, fue que la pastora, ella estaba en el mundo entonces, en el mundo tiene un negocio, una mujer llegó, venga y la oro usted, el ángulo que hay, la oro, usted va a ser rica, no sé qué, papá, le puso la mano, le envió un demonio, que fue el demonio que ahí salió, imposición de mano, ok, he encontrado líderes de la iglesia colocando demonio, ha demonizado a toda la iglesia, a muchas de las iglesias, a todo el que le colocó la mano para orar, ese líder, le dejó demonio. Yo le saqué en nombre de Jesús varios demonios a varios líderes ahí. El pastor siguió sacándole demonios a todas las personas que este líder le colocó la mano. Y le encontró el mismo demonio. El mismo demonio, ¿ok? Delicado. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si este, alguien tiene pregunta de nomás los pastores tienen que poner mano, ¿verdad? ¿Sí? El pastor o el que el pastor delegue, tenga autoridad ya. También con Dios. Sí, que también con Dios. Que también con Dios, sí, que también con Dios, que también con Dios. Si usted ve que esa persona no está bien con Dios, hermano, no se deje colocar. Si usted ve que ese pastor o el que sea anda con ira, enojo, y usted puede ser ministro lo que sea, y usted la pone en mano a usted, hermano, olvídese. Lo más seguro es que esos demonios, parte de demonios, ustedes la han enviado a demonios, ustedes deben de enojo. Y si hay estos casos donde el pastor está en adulterio, escondido, escondido en adulterio, y lo último pasa es que en esa iglesia
Hasta los líderes todos andan en adulterio. ¿Sí o no? Claro, ha repartido demonios por todos lados porque él está en autoridad. Y te hace demonios repartiendo todo ahí. Aleluya. Aleluya, no, perdón, reprendo. Pero entonces uno tiene que ver el asunto ya. Tiene que cuidarse de lo que uno es. Mucho cuidado ya. Pasan. Pasan. Pleitos, divorcio. A ver que el pastor andan divorciando. Ya se divorció una vez, ya se divorció. Y tal, y tú sigues ese demonio ahí. Y entonces sigue como pastor, y sigue el pastor. Y te pasa que en esta iglesia no, entró demonio de divorcio, que en esa iglesia, el patrón de esa iglesia que se muestre que todo el mundo se divorcia. Entonces, que en esa iglesia todo el mundo se divorcia. ¿Quién se está dando? La gente anda en chismosería. Hay demonios de chismosería regado ahí. Ten mucho cuidado. Hermano, por ejemplo, quiero hacer esta pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, como a veces pasan evangelistas que vienen a nuestras iglesias, ¿verdad? Uh-huh. También no es bueno. Buena pregunta, porque acaba de decir. No sabe uno su... Eso es clave, ¿ok? Eso es clave lo que dice. Hoy en día... Hermanos, mucho cuidado, pastores, mucho cuidado. Y lo que tengo en este video, mucho cuidado. Con aquella persona que traen a la iglesia, esa cantante o predicador, lo que sea, a la iglesia. Mucho cuidado, porque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, hermanos, no han sido totalmente libres y traen demonios de lascivia, traen demonios de no sé qué, y le ponen la cabeza y le ponen a él y le demonizan a la iglesia, hermano. Mucho cuidado quién está al frente, a quién invitan. En la iglesia donde estoy yo, allá no todo el mundo va a poner mano. No todo el mundo, allá no. Además, allá no todo el mundo va a servir en la iglesia, aunque sea un pie, o atender, aunque sea el baño, lo que sea. No todo el mundo hace esa cosa. Debe estar en santidad la persona. Y en santidad la persona, y también su casa en santidad. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay que hacer lo que la palabra de Dios dice, le dice Pablo a Timoteo. A Timoteo, así, sí, la palabra, sí, escoge hombre, tal, o sea, eso hay que aplicarlo, porque es palabra de Dios. Entonces, cuando vienen de otras partes y que invitan así, hermano, por eso, hermano, que hay iglesias están demonizadas, hermano, demonizadas, y porque ven división, y la iglesia creció, y otra para el suelo, otra iglesia y para el suelo, hermano, hay que buscar la causa, eso no es algo raro ahí. Y están demonizando en la iglesia. Al principio pasó, ¿sabes? Pasó, pero ya, por eso ya le digo, porque yo trajo liberación y esa pasó esa parte ya. Que llegó un hermano, wow, famoso. Bueno, ese hombre, hermano, demonizado. Y yo hace poquito, Dios me dio por dice liberación uno de la iglesia. Y le hago la pregunta: esto no lo va a grabar, okay, no importa, que salga. La abuela se me dio por preguntarle al demonio. Ok, demonio, ¿hay algún demonio de tal persona ahí? ¿Hay algún demonio? ¿Hay algún demonio que fue tal?